Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember. Y bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a explicar un poquito el tema de las faltas. Aunque bueno, en la descripción os voy a dejar cómo saltar con el primer lanzador, con el tercer lanzador, cómo tirar con el segundo y con el tercer lanzador. Y bueno, y faltas de todo tipo, ¿vale? Por encima de la barrera, tiro potente, etcétera, etcétera. Vamos a explicar también un poquito, pues eso, ¿no? Tipos de jugadas ensayadas que se pueden llegar a hacer. Todo va a depender de vuestra imaginación un poco, ¿vale? Bueno, estáis viendo el efecto del diablo, ¿vale? Que es como, bueno, pues como se le llamó en su día a este disparo, a este tiro libre, que se hace utilizando el segundo lanzador, ¿vale? Simplemente los dos gatillos de la izquierda hay que mantenerlos apretados mientras tiramos y echamos el joystick de dirección hacia la izquierda en este caso. Luego vamos a ver cómo se hace también desde el otro lado, ¿vale? Desde el lado derecho. Pero, bueno, os quería hablar un poquito sobre esto, ¿vale? Sobre los tiros libres en general, ¿vale? Todos, de todo tipo de tiros libres. Vamos a explicar un poquito cómo podemos llegar a engañar a nuestro rival, ¿vale? Porque, claro, nuestro rival también no es tonto, ¿vale? Bueno, en muchas ocasiones sí, pero normalmente nuestro rival también, bueno, pues tiene sus estrategias, ¿vale? Y así es que si nos encontramos con un rival difícil que nos cubra, por ejemplo, este tipo de disparo, podremos engañarle utilizando otro tipo de disparo, ¿vale? Incluso, como comentaba, hacer jugadas ensayadas. En modo club, esto es modo club, ¿vale? Y en modo club este tiro funciona fantásticamente bien, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta que normalmente es el cualquiera el que va a ser el segundo lanzador. Y bueno, pues eso hace que a veces igual sea un defensa o un lateral o algo así, quizás no tire demasiado bien, ¿no? No tenga demasiado tiro bueno y os cueste quizás meter más gol de falta. Pero en otras ocasiones, bueno, pues un delantero, un extremo, etcétera, bueno, pues ya estáis viendo que efectivo es y un rato, ¿no? En modo Clubes Pro y por supuestísimo en Ultimate Team y por supuestísimo también en temporadas cara a cara, ¿vale? Con equipos reales normales. Bueno, os explico todo esto mientras vamos viendo los goles, porque realmente no es un tutorial este vídeo, ¿vale? Simplemente vais a ver un poquito más adelante, ya explico todo tipo de disparos. Me gustaría que si alguien tiene pues algún gol, alguna jugada ensayada, algún gol que meta, tanto en Club Pro como en Ultimate Team, pues me lo mande en Twitter, ¿vale? Ahí abajo lo tenéis, @remember. Y bueno, pues yo le haré retweet, ¿vale? Y bueno, pues me gustaría ver las jugadas ensayadas que sois capaces de hacer vosotros, pues porque así compartimos un poquito entre todos todo tipo de jugadas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Vamos a explicar cómo hacerlo con Cristiano Ronaldo también. Y vamos a explicar cómo sacar en corto o cómo tirar directamente con otros lanzadores. Vamos a ver, una vez de que le hayáis metido un gol a vuestro rival de esta forma, con este tiro, que yo para mí es el más efectivo, por eso, bueno, pues os lo estoy mostrando todo el rato mientras hablo, ¿vale? Luego ya iremos un poquito más específico, ¿eh? Pero cuando le hayáis metido un gol de estos al rival, normalmente el rival no es tonto y colocará a un jugador en ese sitio, ¿no? Incluso te moverá el portero, porque vamos a ver también que hay en muchas ocasiones, coño, que nos muera el portero descaradamente y hay que aprovechar esa situación, ¿no? Y hay que saber cómo tirarle y cómo pegarle de todas las formas posibles para tener un abanico de posibilidades y de alternativas para meter goles de este tipo. Por supuesto, modo club es la mejor forma de hacer una jugada ensayada. O sea, ya digo, depende de vuestra imaginación y depende luego la coordinación que tengáis con los compañeros y de lo que los compañeros quieran trabajar, ¿no? Este tipo de jugadas, porque la mayoría de equipos he estado probando en un montón y la mayoría de equipos no hace nunca una jugada ensayada, ¿no? Solamente lo que suelen hacer es poner un tío delante de la barrera y que la filtre. Eso es lo que le llaman jugada ensayada. Yo a eso me parece una buena idea, está muy bien, como una alternativa, pero hacer siempre lo mismo, yo para mí es bastante... no sé, bastante soso, ¿no? Teniendo tantas posibilidades como nos da el juego, ¿no? Y que podrían ser más, ojo, podrían ser más. Pero bueno, yo es lo que quería deciros es esto. Vale, vamos a irnos. Bueno, tiramos este tiro desde el lado derecho, ya veis, golazo. Y nos vamos a ir a cómo hacerlo con Cristiano Ronaldo. Bueno, con Cristiano Ronaldo podemos tirar a portería de Rabona, ¿vale? Ya estáis viendo, pega en el palo, no entra. La verdad es que es muy complicado hacer esto, ¿vale? Meter un gol así. Yo no tengo a Cristiano Ronaldo, por lo tanto los clips que tengo no son en Ultimate Team. Y por supuesto en modo Club Pro este formato de tiro no funciona. Ya habéis visto cómo ha ido esta falta, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí ha habido una pared invisible que no deja que entre el balón. El balón rebota hacia atrás, no sé si habéis dado cuenta, ¿vale? Y el portero lo recoge con las manos. O sea, esto tenía que haber sido gol. Pero bueno, ya sabemos cómo es este juego, ¿no? También, ¿para qué nos vamos a rebotar si total, fijaros, ¿no? Cómo el balón vuelve hacia atrás, así por el morro, ¿no? Fijaros, ¿eh? Ahí, ¡op! ¿Veis? Vuelve hacia atrás y lo recoge con las manos así sin problemas. Bueno, en fin, otra forma de... Si tenéis a Cristiano Ronaldo en Ultimate Team, otra forma, esta sí que es bastante más efectiva, es echar el disparo de Rabona, bueno, echarlo hacia un lado, ¿vale? Porque va a aparecer un jugador al lado de la barrera, aunque vosotros quizás no lo veáis a la hora de ejecutar la falta, siempre va a aparecer un jugador ahí, en ese lado, ¿vale? Ya digo, esto necesitáis tener a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Así es que los afortunados que lo tengáis, bueno, pues podéis probar. Ya digo, lo explico todo en los tutoriales que tengo, ¿vale? Abajo en la descripción dejaré el link para que entréis y, bueno, pues veis el que vosotros, el que más os apetezca ver, ¿vale? Pues podéis utilizarlo. Esta forma de tirar la falta también con Cristiano Ronaldo, ¿vale? Siempre de Rabona. Lo hago porque si no fuera de Rabona lo podréis hacer con cualquier otro jugador, ¿vale? No importaría, siempre y cuando, bueno, pues de este lado fuera diestro y desde el otro fuera zurdo. Con Cristiano Ronaldo solo vais a poder hacer desde el lado derecho, ¿vale? Tirar de Rabona, o sea, bueno, centrar de Rabona me refiero. Solo vais a poder hacer desde el lado derecho. Bueno, vámonos con otra historia, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo hemos aprendido a lanzar con el segundo lanzador, pero hay otras ocasiones en las que, bueno, pues fijaros, ¿no? Nos ha movido la barrera y nos tapa ese hueco, ¿no? Ya digo, si nos adelantara el muñeco, o sea, si pulsara A o X en PlayStation y adelantara un jugador de la barrera sería más fácil. Pero como no lo hace, bueno, pues nos está dejando un hueco fantástico para tirarlo por el primer palo. En otras ocasiones veréis cómo el portero sale de la portería, ¿vale? En esta ocasión ya vais a ver, pensando que vamos a centrar y dices, coño, nos está dejando ahí todo el huecorro, ¿no? Entonces con un libre directo potente y con dándole efecto, bueno, pues ahí se la clavamos, ¿no? Es un poquito engañar al portero, porque lo normal igual sí que quizás hubiera sido un centro desde ahí, pero bueno, el tiro nos lo dejó a huevo. Luego vais a ver, por ejemplo, aquí nos tapa otra vez el hueco por donde se supone vamos a tirar, no nos adelanta el jugador de la barrera y entonces lo que vamos a hacer va a ser utilizar a un jugador para lanzársela por el palo del portero, ¿vale? En este caso Balotelli va a ser el encargado, pero para despistarle, para que no nos mueva el portero, vamos a saltar con Marcelo, ¿veis? Así de esa forma... Él, en vez de mover el portero, se dedica a perseguir al jugador que salta por encima de la barrera, que eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces nosotros se la enchufamos por el primer palo, porque al movernos la barrera, el portero descuida un poquito ese palo, ¿vale? Así es que, bueno, saltar con un jugador por encima de la barrera, además, siempre despista al jugador, ¿vale? O sea, al portero, ¿vale? Y entonces eso hace, pues, que sea más efectivo si cabe, ¿no? Y... bueno, ya vais a ver que con cualquier lanzador podéis hacerlo, ¿vale? No tenéis más que entrar en el tutorial de primer, segundo y tercer lanzador. Ahí os explico cómo tirar con cualquier lanzador y cómo meter gol con cualquier lanzador. Son muchas formas, son muchas maneras distintas y ya veis que no es que una sea más efectiva que otra. Simplemente hay que buscarle, digamos, un poquito el tranquillo, ¿no? Y también, lógicamente, lanzar con el segundo lanzador suele ser más efectivo Porque, bueno, fijaros, en este caso nos adelanta el jugador de la barrera, pero desde el otro lado, ¿vale? Eso es porque nos la ha movido. Y entonces, pues, ahí vemos un problema, porque no tenemos ese tiro. ¿Qué tiro nos deja? Pues tirársela al lado del portero, ¿vale? Ese suele ser, bueno, pues uno de los... donde peca el rival, ¿no? De descuidar el lado del portero, ¿vale? Y con un tiro libre directo potente, pues se le puede enchufar tranquilamente. Vamos a ver más formas de tirar. Bueno, hemos visto cómo lanzar con el primer lanzador y ahora lo vamos a hacer con el tercero, ¿vale? En este caso Balotelli es nuestro tercer lanzador y se la vamos a enchufar también por el lado del portero. Lo podemos hacer de todas las formas posibles, ya digo. Todo esto son tiros, ¿vale? Que siempre la tiro con el efecto del diablo, decía que es más efectivo lanzarla con el segundo lanzador, porque si el rival no hace nada y no toca nada, ¿vale? Bueno, pues tenemos muchas posibilidades de marcar gol. Incluso si nos adelanta el jugador de la barrera, tendremos más posibilidades todavía de marcar. Pero claro, hay en ocasiones, como esta por ejemplo, que si llamamos al segundo lanzador, ya nos ha movido la barrera hacia adentro, ¿vale? Entonces vamos a llamar al tercer lanzador y vamos a enchufársela al palo del portero, que fijaros cómo nos está... Es que nos está dejando todo el hueco. El portero está detrás de la barrera, se supone que no ve nada, o sea, se despista él a sí mismo, ¿no? Despista él mismo a su portero y, bueno, pues le colamos el gol por el lado del portero. Y ya veis con un Titi, ¿no? Que tampoco es que digas, no, es que vaya pedazo de lanzador tenías, ¿no? Un jugador que lanza excepcionalmente bien las faltas, era un central, ¿no? Bueno, fijaros, este hombre nos está... nos coloca otro hombre en la barrera, se va a adelantar por fuera, ¿vale? Y fijaros, pues otra vez se la clavo por el lado del portero. Además, esto es modo club, ¿vale? O sea, esto no era, digamos, Ultimate Team, era modo club. Yo para mí tiene más mérito marcarlas así. Pero bueno, vamos a ver, porque hemos visto con el primer lanzador, con el tercer lanzador, con el segundo lanzador, a lo Cristiano Ronaldo, ¿no? También, ¿no? Tiro libre directo potente. Bueno, pero también saltando, ¿vale? Y pasándosela a uno de los jugadores que salten. Puede ser al primero. Al primero que salta se la pasas. Pero puede ser al segundo, ¿vale? De ahí que el rival pues se puede llegar a mosquear. En este caso salta un jugador y se la pasamos a ese jugador y tira. En otros casos pondremos, o sea, llamaremos a los dos lanzadores, saltará uno. No se la pasaremos a ese y se la pasaremos al otro, ¿no? En este caso, nuevamente se la pasamos al primero que salta. Pero ya digo, el rival no es tonto y seguramente si solo salta uno y se la pasáis a ese, irá a cubrirlo. Por lo tanto, vamos a poder tener la oportunidad de pasársela a otro más, ¿vale? O sea, salta un jugador, a ese no se la pasamos, salta otro jugador y a ese sí se la pasamos, ¿vale? Incluso hacer jugadas entre los dos jugadores que han saltado, ya lo vais a ver que, bueno, pues puede resultaros efectivo. Todo depende del caso, todo depende de vuestra imaginación, todo depende de cómo salga, ¿no? De si os sale bien o no, ¿no? Bueno, ya veis que hacer esta jugada es muy efectiva, ¿vale? Hacéis que un jugador salte por encima de la barrera y se la pasáis. Es que no tiene más misterio, no tiene misterio ninguno, ¿vale? Salta un jugador y pase a ese jugador. Incluso, bueno, en este caso ya vais a ver cómo se la pasamos en corto a uno de los jugadores y se la volvemos a pasar a un jugador que ya había saltado previamente por encima de la barrera. Hacer jugadas entre ellos también, bueno, pues es muy efectivo, ¿no? Vamos a ver, fijaros, aquí tenemos una nueva falta en la que tenemos todas las opciones, ¿no? Llamando a los dos lanzadores tenemos todas las opciones. Salta un jugador, salta otro jugador y se la pasamos al segundo. ¿Habéis visto que no se la hemos pasado al primero? Se la hemos pasado al segundo. ¿Por qué? Pues porque así quizás nuestro rival se vaya detrás del primero. Que no... a ver, que no tiene... El rival no tiene por qué pensar lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Pero bueno, si vais haciendo este tipo de jugadas os daréis cuenta que más o menos todo el mundo actúa de la misma forma, ¿vale? Digo más o menos, ¿eh? En otros casos, como en este, nos colocan jugadores debajo de los palos y entonces nuestros jugadores se colocan, digamos, dentro del área, rompiendo todo el fuera de juego. Fijaros, Balotelli, es que me lo deja solo, es que me lo deja a huevo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy intentando lanzar directo, pero como veo que me lo está poniendo tan a huevo, digo, joder, pues es que me parece muy sosaina, pero es que, macho, es que, a ver, pues ya te voy ganando 1-0, ¿sabes? O sea, es que me lo has dejado a huevo. Y bueno, y ya os digo, ¿no? O sea, se pueden hacer todo tipo de jugadas. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo tirar directamente. Fijaros el portero, cómo nos mueve al portero de una forma absurda, ¿no? Porque, vamos a ver, te lo tiro por encima de la barrera y te meto gol. Bueno, aún y todo, estaba intentando sacar unos clips así, ¿no? Saque en corto, ¿no? Mantenemos pulsado LT o L2 y pulsamos el botón de pase. Podemos pulsar el botón de pase un toquecito, podemos mantenerlo, podemos elevarlo, ¿vale? Con el botón de centrar. Y fijaros, bueno, pues que casi no sale el gol directo, pero bueno, el tema es la jugada, ¿no? Que veáis un poquito la jugada, ¿no? Da igual si es gol o no es gol. Vamos a volver a repetir la jugada esta, ¿no? Porque, bueno, ya veis como el portero... Es que nos ha descolocado totalmente al portero, ¿no? No hagáis eso con el portero. O sea, el portero, si pensáis que os va a tirar para un palo, o sea, si pensáis que va a tirar hacia un palo, moverlo, pero moverlo cuando ya haya lanzado. O sea, cuando digáis ya está cargando la barra, ahí es cuando tenéis que mover al portero, ¿vale? Aún y todos la podéis zampar, ¿vale? Eso también os puede pasar. Bueno, fijaros qué jugada más bonita, ¿no? Eso ya digo, todo esto es vuestra imaginación, ¿vale? Lo que os pase por la cabeza. Y por supuestísimo, en modo club tenéis 200.000 formas de meter gol, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esta falta, por ejemplo, ¿no? Pase, pum, una filtrada y gol. Esto es muy típico, ¿vale? Solamente tenéis que coordinaros un poquito. Yo la verdad es que creo que modo club es la mejor forma, es lo más parecido al fútbol real, sin duda. Y creo que al ser lo más parecido al fútbol real, precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Cada uno maneja a su jugador. Es quizás hasta más difícil meter un gol de jugada ensayada, porque te tienes que coordinar, pero cuando te coordinas puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Jugadas fantásticas, jugadas maravillosas. Y bueno, chavales, pues yo hasta aquí lo dejo, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, dejar un comentario, un like. Agur, 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 agur. Mundo al experto con mis conocimientos. Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...